directito retransmitiendo. Bueno, chavales, os doy la bienvenida al resultado. Resultado, Tito, resultado. Es que es una palabra tan fácil, una palabra para que me salga. Resultado. Al resultado del sorteo que teníamos activo por el canal. Es que en serio, llevo una hora con la palabra resultado. No sé cuántas veces lo he intentado. Buenas a todos, gente, ¿qué tal estamos? Bienvenidos, bienvenidos al resultado resaltado. Me sale de todo menos la palabra correcta. Al resultado del sorteo que teníamos activo por el canal. Antes de nada, agradecer a todos los que habéis participado. De verdad que muchísimas gracias por veros el vídeo, por participar, por seguir los pasos, por seguirme día tras día, por estar ahí apoyando. Se agradece de pechito. ¿Qué estábamos sorteando, chavales? Os lo recordamos, porque no cuesta nada recordarlo. 20 pavazos en Steam, bien, 20 pavazos en Steam. Recordar que al que le toque, a la hora de introducir el código, os va a decir si queréis comprar el Dota 2. Si no os interesa el Dota 2, decirle que no para que os meta la pasta en la cartera de Steam, ¿vale? Y por aquí, lo segundo que estábamos sorteando es un cuadro en 3D de Zelda, que la verdad no es que se mueva mucho, pero mola que te cagas, ¿vale? Entonces, estas son las dos cosas que estamos sorteando y vamos a ver quién es el ganador. Aprovecho este vídeo también, chavales, que va a ser de muy cortita duración, para mandar un saludo enorme a la comunidad de los hijos de Mordor, a la que yo pertenezco desde hace poquito, en la que hay gente maravillosa, sobre todo al creador Kaizen. Le mando un besito para él, que te lo mereces, guapo. Entonces, ahora sí, antes de pasar a la siguiente, imagen para ver quién es el ganador, vuelvo a repetir, muchísimas gracias a todos los que habéis participado, a los que os estáis uniendo a mi canal, a los que me veis día tras día, a los que me aguantáis. De verdad que muchísimas gracias. Siempre digo lo mismo, pero lo vuelvo a decir otra vez, no me cansaré. A los que no participáis, animaros, ¿vale? Porque voy a hacer un sorteo cada mes, son sorteos guapos. No pido tampoco demasiada cosa para participar, así que, venga, poner vuestro granito de arena igual que lo pongo yo y animaros a participar. Una vez dicho todo esto, cambiamos de imagen y mucha suerte para todos los que estáis participando. ¡Vámonos! Por cierto, chavales, que se me olvidaba, os voy a poner una fotito por aquí del suscriptor que ganó el anterior sorteo, que fue Alkin, al que ya le han llegado los juegos. Y aprovecho para mandarle mi enhorabuena y agradecerle que haya participado. Así que nada, Alkin, disfruta de los juegos, que te los tienes ganados y muchas gracias por participar. Bueno, chavales, vamos ya con el resultado del sorteo, así que mucha suerte para todos y vamos a ver quién es el ganador del sorteo del mes de agosto. Antes de nada, un par de cosillas que os quería comentar. Me parece extraño que 115 visualizaciones tenga el vídeo y, bueno, ya tengo por aquí el vídeo cargado en la página de sorteados y solamente me estáis participando 15 personas. 15. Vamos a ver, hombre, ya que venís a ver el vídeo, 115 personas, animaros a participar, que tampoco cuesta tanto. Recordar, el primer ganador fue Androkun, que es de Perú, que no está mañado, que yo lo grabo de una y el que gana, ganó, y yo lo mando allí. Ya está, que Alkin, creo que era de Teruel, que lo mando para Teruel, que no hay problema. Si ese es vuestro inquietud o por lo que no participáis alguno, creedme que soy 100% legal. Y si el día de mañana, ojalá que llegue ese día, yo llego a 4 millones de suscriptores, yo creo que me voy a mirar todos los comentarios de esa gente y voy a aplicar todo igual para todos. O sea, que no os calentéis, que yo lo mando al que gane. Bien, segunda cosa que quería hacer. Aquí tenemos el vídeo y quiero hacer aquí un inciso, ¿vale? Androkun fue el ganador del primer sorteo, ¿vale? Que hemos publicado por el canal, que se ganó 3 juegazos, recordad. Entonces, lo que voy a hacer es, las personas que hayan ganado los sorteos anteriores van a tener que esperar 3 meses, ¿vale? 3 sorteos a poder volver a participar. Vale, porque me parece un poco injusto para el resto de gente que está participando que el ganador sea el mismo que el del anterior sorteo. Vale, entonces, Androkun, en este sorteo, lo siento, Andro, tío, tienes que entenderme. Vale, en este sorteo Andro no va a participar, al igual que Alkin. En el caso de Andro tendrá que esperar dos sorteos más y Alkin 3 sorteos más, ¿de acuerdo? Bien, entonces, una vez dicho esto, vamos a ver quién participa, porque hay cierta gente que sí que es verdad que ha comentado el vídeo pero no ha cumplido los pasos. Entonces, yo con el tema de los sorteos voy a ser serio. En los vídeos seré un cachón de todo lo que queráis, pero en el tema de los sorteos voy a ser serio. Es lo que os comentaba antes.
Yo el día de mañana tengo 2 millones de suscriptores, 3 millones, 10 millones, 100 millones. Y yo creo que si no puedo, yo contrato a una persona que me mire los comentarios y que me evalúe quién lo ha hecho bien y quién no. Vamos allá entonces. Darius. Listo, ya me suscribí, Si es verdad que se suscribió, muchas gracias al chaval por haberse suscrito, pero no hizo los pasos, ¿vale? Para poder participar. Por lo tanto, sintiéndolo mucho, no está participando. Todo mundo. Crack, a ver si nos tomamos algo pronto. Vale, todo mundo es un chaval que sí que conozco, pero que no está participando. ¿Por qué? Pues porque no tiene Twitter. Vale, entonces, si es una verdad que, si es verdad que las cervezas, cuando quieras, están aseguradas, pero sintiéndolo mucho, en el sorteo no participa. Creativos. Vale, o sea, esto lo estoy haciendo ahora porque realmente la gente que está participando no es mucha. El día de mañana que yo hago un sorteo, que participe mucha más gente, ya, la gente que participe sabe si lo ha hecho y puede ganar o no. Vale, en este caso lo hago yo, pero a partir de ahora no es una cosa que yo me vaya a parar en cada vídeo a decir, este participa, este no. Ya cada uno sabe si lo ha hecho bien o no, ¿de acuerdo? Bien, creativos, es lo mismo que Darius. Muchísimas gracias al suscriptor por haberse animado, gracias a Alkin por haberle recomendado mi canal, pero no ha seguido los pasos del vídeo. Yo creo que a veces la gente viene aquí, se suscribe, deja un comentario, pero el vídeo no lo ve. Hay que ver el vídeo para saber lo que hay que hacer, si no, no sirve de nada. Wisione Rivera sí está participando, ¿de acuerdo? Mucha suerte. Juego Amigos sí está participando, mucha suerte. Alberto Bin Iglesias sí está participando, mucha suerte. Naya está participando, mucha suerte. The Magister está participando, mucha suerte. Alkin You Youtuber, lo mismo que Andro, ¿vale? Como fue el ganador del anterior sorteo, tendrá que esperar 3 sorteos más. Bueno, este es uno, 2 sorteos más para poder participar. En el caso de Andro Kun, pues ganó el primero, le falta uno. A Andro le falta uno, a Alkin le faltan 2. Vale, me equivoqué yo antes. Vida Extra Retro, no tengo Twitter. Vale, es de la comunidad. Sintiéndolo mucho, vale, no participas, vale, te llamo en el corazón por ser de la comunidad, pero en este caso no participa porque no ha seguido los pasos y esto es justo para todos, vale, no hago excepciones con nadie, ni con mi hermano hago excepciones, que no participa mi hermano, cabrón. Mercenami sí que está participando, vale. Piti J. Ruiz, sí es verdad que vino aquí, dejó un comentario, un like, me espera en su canal, muchas gracias al suscriptor, pero no siguió los pasos, por lo tanto, sintiéndolo, no participa. Y Paulo, que es el último, sí que está participando. ¿Por qué? Porque no tenía Twitter, pero el chaval se creó en Twitter y hizo los pasos que yo comentaba en el vídeo que había que hacer, ¿vale? Entonces, mucha suerte también para él. Una vez dicho esto, lo que voy a hacer es lo siguiente. Vengo a la página de sorteados, un ganador, pero como hay bastantes situaciones que pueden llevar tal, vamos a poner aquí 10 suplentes, por si acaso. Entonces, si el que gana no ha cumplido los pasos, perdón que le di al micro con la mano, siempre que levanto la mano le doy al micro. Si el que gana no ha cumplido los pasos, iremos con el primer suplente. Si el primer suplente tampoco, pues así hasta que haya una persona que esté participando correctamente, ¿de acuerdo? Bien, aprovecho antes de ver el ganador para comentaros que esto lo estoy grabando a día 31, porque yo mañana no estoy, voy a grabar el vídeo, lo voy a editar, lo voy a dejar subido al canal, mañana lo publico y el siguiente sorteo va a ser el día 5 de septiembre, ¿vale? Con algo que está fetén, está todo guapo, así que estar pendientes, no solamente el día 5, estar pendientes día a día de lo que voy subiendo, pero especial hincapié en el día 5 con lo que voy a sortear porque está increíble. A mí me mola mogollón, así que mucho ojo y animaros a participar, joder, 115 personas, 115 visualizaciones y me participan creo que 7-8 personas. A ver, es que además tenéis mucha probabilidad de ganar este sorteo que estoy haciendo por ahora, porque no participa mucha gente, es mucho más fácil que os toque. Ya si algún día hay más gente, pues más difícil será, pero ahora mismo es el momento, joder. Es que ahora es el momento. Bueno, venga, tonterías fuera, ahora sí vamos con el ganador. Ya he dicho, Dios, me duele la garganta ya. Porque hoy, aparte de grabar este vídeo, he estado grabando por la tarde y estoy... Tengo la voz, me voy a quedar afónico. Bueno, elegimos ganador. Que no le doy, que le des Tito, que no le doy. Pero dale, hombre, que no quiero. Pero Tito no es hijo puta, que no le doy. Y elegimos ganador. Y el ganador es... Creativos, que habíamos dicho que no participa, ¿vale? Porque no siguió los pasos.
Por lo tanto, el ganador es el suplente número 1, Cusioni Rivera. Estoy participando, cumplo requisitos y especificaciones. Aquí lo tenemos, así que mi sincera enhorabuena para Cusioni Rivera, ¿vale? No sé quién es, pero mucha suerte para él. Enhorabuena por haber participado. Me da un poquito de rabia, también tengo que decirlo, que participe gente que yo, pues no veo que o sea, no veo, quiero decir que no veo que interactúe en el canal. Sí, es verdad que tampoco hay mucha interactuación a día de hoy, pero bueno, me da un poquito de no sé qué. Igual el suscriptor se ve los vídeos, simplemente no comenta, porque no sale del rabo comentar, o de lo que sea, porque igual es una chica, no le apetece. Oye, no pasa nada, que está en su derecho de ver el vídeo, no es obligatorio comentar, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que a mí personalmente me gusta más que gane una persona que yo vea que de vez en cuando participa. Por ejemplo, alguien, pues en cada vídeo que subo, siempre el chaval está ahí. Un comentario, un like, no sé, ¿sabes? El Andro Kun, pues bueno, últimamente está desaparecido, pero sí es verdad que al principio pues estaba ahí participando, no sé qué. Entonces, bueno, a mí personalmente me gusta más que gane alguien que sí que yo veo, que yo vea que interactúa o que está ahí de vez en cuando. Pero bueno, oye, mismo derecho tienen unos que otros. Obviamente no es obligatorio, ni está en las normas del sorteo, participar diariamente en lo que yo voy haciendo. Oye, igual el chaval se ve los vídeos, simplemente no comenta porque no le apetece, le gusta ver el vídeo y ya está. O simplemente, pues también vino aquí, sabía que había sorteo, participó, ganó y punto. Yo eso lo desconozco, pero... Suplente 2, pues mira, era Andro Kun. Suplente 3, bueno, aquí tienes los suplentes. Ya no los vamos a ver porque igual le da rabia al suplente. ¡Qué putada! O no sé qué. Una lástima, creativos, que no haya podido ser para él. Además, habiendo venido a participar, o sea, venido a comentar, si hubiese seguido los pasos, que eran 3 pasos de nada, hubiese ganado. Hubiese ganado. Pero no ha sido, así que nada, el ganador es Cusioni Rivera. Bien. Antes de finalizar el vídeo, ¿qué tienes que hacer, Cusioni Rivera? ¿Qué tienes que hacer, mi querido y pequeño amigo, o gran amigo? Me tienes que mandar un correo electrónico a mi correo, ¿vale? Me tienes que mandar un email a mi correo electrónico, así suena mejor. Vale, mi correo electrónico lo tienes en la descripción de cada vídeo, ¿vale? Diciéndome dirección, nombre completo, dónde te lo tengo que mandar, pi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 , todos estos datos para que yo te lo mande por correo, ¿vale? A donde tú vivas. Recuerda que con los gastos de envío corro yo, ¿vale? Si eres de fuera de España o no. Cosa que esto me lo estoy replanteando, ¿vale? Para futuros sorteos. Por ahora no lo voy a cambiar a corto, medio plazo. Pero igual sí que llega un momento que si no participa tampoco mucha gente, igual lo toco. ¿Por qué? Porque muchas veces el envío afuera me cuesta más que lo que sorteo. Y me toca un poco lo que es las bolas. Bueno, esto es un supuesto caso para un futuro. Por ahora no aplica, así que puede participar todo el mundo. En caso de que se os llegue algún día, pues ya seré yo el que os lo diga. Bien, creo que ya no me queda nada más que decir. Simplemente felicitar de nuevo al ganador, a Cusioni Rivera, ¿vale? Aprovecho para comentar al resto de participantes y de gente que no participe que en futuros sorteos veáis bien el vídeo, veáis bien lo que hay que hacer, los pasos a seguir, para que no pase lo que ha pasado en el sorteo de hoy, que ganó una persona que sí que comentó, pero no siguió los pasos, y es una lástima, ¿vale? Sin más, chavales, nos vemos en el vídeo de mañana, ¿vale? Recordad lo de que os he repetido en todo el vídeo, participar, animaros a participar. No me voy a cansar de decirlo, yo creo que llegará un momento que simplemente por ser tan cansino de hablar, voy a participar para que calle la boca de una vez. Pues hostia, hazlo y me callo. Bueno, chavales, lo de todos los días, ¿vale? Tema de suscribiros al canal, activar la campanita, darle me gusta al vídeo si os ha gustado, sobre todo a este vídeo para que haya más sorteos, ¿vale? Petar el vídeo a me gustas y nos vemos en el siguiente. ¡Bye, bye!